Adelante. Gracias, presidenta. Gracias de nuevo al diputado de Servicios Sociales, al señor Sola y a su equipo, que han comparecido hoy aquí para dar respuesta. Bueno, espero que salga aprobada esta solicitud de comparecencia, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos tenido conocimiento de que el número de personas sin techo está experimentando un crecimiento alarmante. Nunca se habían visto cifras semejantes en nuestra ciudad, en la ciudad de Vitoria. Y tengo que decir que a quienes los gobiernan parece que no les importa mucho porque no hay cifras oficiales. Lo que sí que está claro es que hay un aumento muy evidente de las personas sin techo. Nuestra relación y nuestro trabajo con entidades sociales, con personas particulares que les atienden, que les llevan comida, que tienen cercanía con estas personas sin techo, muchas nos advierten de que está creciendo el número de personas con enfermedad mental, con discapacidad, con adicciones. Todo esto entra dentro de las competencias de la Diputación Foral de Álava. Por eso queríamos conocer el parecer del diputado de Políticas Sociales, el señor Sola, que tiene competencia en materias de inclusión y exclusión social, en materia de alojamiento residencial para personas con enfermedad mental y también competencias en materia de atención a la discapacidad. Luego, por tanto, nos interesa saber qué medidas está adoptando para solucionar estas cuestiones que a nosotros nos preocupan bastante, que están ya en los medios de comunicación constantes y que es una preocupación del conjunto de los vitorianos, que nunca habían visto una situación tan alarmante, un crecimiento tan alarmante de las personas sin techo en nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Bueno, el objeto y competencia del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava evidentemente es el desarrollo, ¿no?, de servicios, de apoyos, de prestaciones en el ámbito de los servicios sociales, de su competencia en el territorio histórico de Álava. Desplegamos acciones en el marco del sistema de servicios sociales, partiendo siempre de una valoración profesional de las dificultades personales, sociales, relacionales de las personas. Establecemos un diagnóstico social de la situación y también la urgencia, la prelación de las intervenciones de servicios, de apoyos, de prestaciones a desarrollar mediante planes individuales de atención, ¿no?, y o de atención personal. Las contingencias derivadas por la carencia de alojamiento, ¿no?, existencia de una discapacidad y o enfermedad mental, como bien dice, y otras posibles contingencias se valoran en ese contexto de lo que es general o integral de las personas. Y en muchos casos no pueden ser atendidas en exclusiva por parte del sistema de servicios sociales. El alto porcentaje de cualquiera de esas contingencias o necesidades, que pueden ser compatibles o concurrentes, requiere que se impliquen otros sistemas de protección, evidentemente, el sistema de vivienda, el sistema de salud y el sistema de justicia, principalmente esos tres. Desde nuestro departamento establecemos medios de comunicación, canales de oportunos para la colaboración y la cooperación con el resto de sistemas. En 2021 hemos intensificado la coordinación con el sistema sanitario y el judicial con objeto de ofrecer respuestas, a ser posible, lo más integrales y coordinadas posibles a la ciudadanía alavesa. En el caso de personas con enfermedad mental, con discapacidad y sin techo, la coordinación con el sistema sanitario es prioritaria, evidentemente. Cualquier intervención social con este perfil poblacional pues va a requerir de una valoración y de una estabilización previa, psicológica y neurológica, ¿no?, que permita el acceso y el reconocimiento de un derecho subjetivo luego en la red de servicios sociales. Y tenemos ejemplos muy recientes, además, de personas pues, que han requerido una previa estabilización de su situación psicológica antes de poder ser personas usuarias de la red de servicios sociales. Todo ello en aplicación del Decreto Foral 36/2014, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, discapacidad, trastornos de desarrollo, de riesgo de padecerlos y el derecho y procedimiento de acceso a servicios y prestaciones económicas de los servicios sociales alaveses. El Decreto Foral delimita el derecho individual de acceso en función de la idoneidad del servicio o prestación para dar respuesta. Y luego tenemos el decreto de cartera, el 185/2015, famoso, ¿no?, que recoge algo muy, muy gráfico y muy importante, que es que no son susceptibles de atención en la red de servicios sociales forales las personas que precisan asistencia sanitaria especializada y o permanente
fuera del alcance y de las posibilidades de las dotaciones propias de la red de servicios sociales. Eso aparece en muchas de las fichas de cartera. Por tanto, como digo, es importantísimo no solo mantener, sino intensificar ese trabajo conjunto sociosanitario en este ámbito. A nivel interno, hemos incrementado la coordinación entre las áreas del Instituto Foral de Bienestar Social, de Intervención Social y la de Discapacidad, para hacer una valoración conjunta de estos perfiles y coordinar derivaciones e intervenciones más oportunas. Creo que ha sido un avance que era muy necesario. Y en los casos más complicados, las graves alteraciones de conducta, pues son un continuum y de verdad que están determinando la idoneidad y la pertinencia o la viabilidad incluso de una atención en una o en otra área. La coordinación está visibilizando la necesidad de avanzar hacia el desarrollo de nuevos dispositivos especializados de atención en estos casos. Esta necesidad se viene detectando ya porque hay un colectivo de personas en las que se está conjugando una discapacidad límite, una discapacidad intelectual o problemas de trastorno de desarrollo, a lo que se suman carencias familiares que derivan en trastornos de conducta graves. Y estas personas a la vez tienen problemas de adaptación a los recursos, por lo que su mantenimiento los mismos puede suponer periodos de estancia y periodos de ausencia. En distintos recursos, y esto yo lo he hablado desde hace mucho tiempo con Salud, a veces hay personas con trastornos conductuales que exigen ingresos hospitalarios en servicios de psiquiatría mínimos, pero ingresos para poder volver con garantías de que va a haber una convivencia adecuada, ¿no? Y eso la propia Ley de Servicios Sociales lo establece dentro de los deberes de las personas usuarias, que tienen que tener una conducta adecuada y no mostrarse agresivas ni con las trabajadoras y trabajadores ni con el resto de personas usuarias. Entonces, ese aporte de la parte sanitaria creemos que es fundamental. En la actualidad hay un servicio residencial especializado en personas con diagnóstico dual de enfermedad mental y discapacidad intelectual que depende del área de intervención social del Instituto Foral. En cuanto al área de discapacidad, se realizan, si es posible su atención, estancias temporales con situaciones de exclusión social o emergencia social en recursos de viviendas con apoyo del área. En otros casos, se opta en función del perfil de la persona a atender y dada la especialización que requiere la atención por recursos externos fuera de nuestro territorio histórico. Además de estos recursos específicos, a día de hoy estamos también ampliando servicios para personas en situación de exclusión. En 2021 se ha caracterizado por algunas de actuaciones que les voy a referir muy rápidamente. La experiencia piloto Housing First que les comenté, bueno, pues en 2021 se diseñó el proyecto técnico, nos hemos coordinado con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y ahora ya contamos, al fin, con una cesión de una vivienda adecuada a las características de ese proyecto, pues algo que no es sencillo. Yo entiendo al Departamento de Vivienda cuando nos dicen que tienen mucha gente, familias en lista de espera y que aquí, claro, estamos hablando de una vivienda para una sola persona, ¿no? Y tienen familias con hijos en lista y bueno, pues tienen que atenderlos. Pero el Housing First yo creo que ha venido para quedarse, que es una experiencia que se ha visto, creo que lo comenté en su momento, en la comparecencia presupuestaria en Finlandia, en Helsinki, en la capital, ha conseguido que casi no haya gente en calle. En Nueva York la reducción de gente en calle fue muy significativa desde que se puso en marcha y desde luego es algo que nosotros lo vamos a pilotar, pero creo que debe ir creciendo porque es un recurso muy importante y muy necesario para reducir al máximo o intentar que no haya nadie durmiendo a cielo raso. Bien, a lo largo del primer trimestre de este 2020 se pondrá en marcha esta experiencia. Por otro lado, tenemos la reordenación de plazas de atención a personas privadas de libertad para asumir el ámbito competencial que el decreto de cartera atribuye a la Diputación en el ámbito de la exclusión social. Desde el 1 de julio del 2021, el 50% de esas plazas, 12, se asignan a atención de personas en situación de exclusión social a las que se refiere la ficha 2452 de cartera, que son servicios residenciales de inclusión social de media o de larga estancia, que ofrecen apoyo orientado a mejorar las capacidades y habilidades personales y relacionales de personas usuarias
para su reinserción y su acceso progresivo a un modo de vida normalizado, ¿no? Se mantienen coordinaciones con el Departamento de Gobierno Vasco competente en materia de justicia, con objeto de proceder a la transferencia y a la gestión de las plazas de atención a personas privadas de libertad, lo que va a posibilitar al Instituto Foral crear plazas destinadas a otros perfiles de exclusión. Los trabajos de la comisión mixta, en la que nos representa la directora de Servicios Sociales y ya nos lo traslada, bueno, pues van por muy buen camino. Creo que está siendo una comisión que está funcionando realmente bien. Por otro lado, tenemos una búsqueda de infraestructuras para implementar un nuevo servicio residencial para la inclusión social. El proyecto técnico ya está. Bueno, hemos visitado ya 6 infraestructuras. Seguimos en ello porque no es fácil. No es fácil. Cuando no hay un problema hay otro y bueno, pues como requieren cumplir una serie de características concretas de ubicación, de espacio, de distribución, de accesibilidad, de momento no lo hemos conseguido. Está siendo una tarea verdaderamente larga. En algún caso que nos había parecido bueno, que podría ser, requería instalación de un ascensor y no era practicable. Bueno, hemos tenido diversos problemas, pero estamos en ello. Por otro lado, el centro Besarkada-Etxea, ampliación de las ratios del personal de Besarkada-Etxea, que se entronca en la ficha 2451 de cartera. Es un centro residencial, como conocen, para personas ya en situación cronificada, con deterioro personal que precisa servicio de larga estancia y que además el enfoque tiene que combinar, ¿no?, la inclusión social y un ritmo de intervención pausado, digamos, ¿no? Y esa ampliación de personal se concreta en la contratación desde enero del año pasado de 2 profesionales para intensificar la atención en turno de noche, que era absolutamente necesaria, ¿no? Por otro lado, el servicio OÑES, que es un servicio centro de día para atender necesidades de inclusión social en medio rural, en 2021 se realizó la nueva licitación para darle continuidad a este servicio, que atiende a personas en zona rural alavesa en riesgo de exclusión o en exclusión social. Ha sido cofinanciado a través del Fondo Social Europeo por la Unión Europea, en el eje 2 concretamente, que es promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, y ahora mismo se está a la espera de la definición de esa nueva estrategia europea 2022-2027 para la inclusión social, que estamos esperando con mucha expectación, ¿no? Entonces, bueno, estamos ampliando los servicios dirigidos a estas personas en exclusión, adaptándonos a la cartera de servicios sociales y también atendiendo a las necesidades emergentes y muy concretas de cada persona y a esos perfiles que, como bien han definido, son mixtos, ¿no? No hay una sola contingencia, una sola problemática, sino varias concomitantes. Adelante. Gracias, presidenta. Gracias también al señor Sola. Bueno, yo le he preguntado qué medidas y qué actuaciones ha puesto usted en marcha y usted me ha contestado que tiene lo de siempre, porque Oñez estaba ya, los pisos y recursos de personas privadas de libertad o cumplimiento de pena también estaba ya. Es decir, que tiene usted lo de siempre, salvo 2 personas en el turno de noche en Besarkada-Etxea y un programa piloto, después de un retraso de 1 año, Housing First, que le han dado por fin un piso, después de 2 años que lleva usted en su puesto, un piso conseguido para, que no sabemos cuándo se va a poner en marcha, para este proyecto piloto, que tiene muy buena pinta, pero que no sabemos todavía cuándo se va a poner en marcha, después de 2 años que lleva usted, qué número de plazas. Eso es todo lo que usted nos cuenta en materia de exclusión social y de medidas adoptadas para paliar la situación de las personas que están en la calle. Lo de siempre, más 2 personas en Besarkada-Etxea que van a empezar en el turno de noche y un piso que me acaban de dar para un programa piloto. Eso es todo. No nos ha dicho nada de un montón de cosas más. No nos ha dicho nada, lo que sí nos ha dicho son muchas excusas, que es muy difícil encontrar ubicaciones, que estos perfiles también son muy difíciles. Nadie dijo que fuera fácil gestionar este departamento, y no lo es. Pero están ustedes para resolver problemas, y tienen ustedes un equipazo de gente muy válida, que ahí, pues que tiene que tirar entre todos. En fin, esto tiene que estar en una prioridad, porque está subiendo el número de personas en la calle, que es una vergüenza para todos los vitorianos, esto no había pasado en la vida. Mire usted, hemos echado de menos que usted ni ha nombrado a las personas con enfermedad mental.
Es que en el primer punto de del orden del día de esta comisión hemos debatido una iniciativa en la que había un grupo que pedía con urgencia nuevos alojamientos residenciales para personas con enfermedad mental, y los grupos que sujetan al Gobierno han dicho que sí, que esto ya está previsto, y usted no ha nombrado nada de las personas con enfermedad mental, lo cual acrecienta nuestras dudas y nuestra preocupación, que lo hemos comentado también en el primer asunto. ¿Con qué partida presupuestaria van a poner ustedes en marcha esas 25 plazas que aludían PNV y PSOE? ¿Con qué partida presupuestaria? ¿Para cuándo están esas plazas? ¿Dónde van a estar? Ni lo ha nombrado. Con lo cual, que es todo también etéreo. También otro anuncio que tampoco se va a cumplir, que llevan ustedes el señor González, Ramiro González, con el PNV que gobierna en coalición, llevan ustedes 6 años anunciando millones de cosas y millones de titulares fantásticos que luego jamás se cumplen. Jamás. Y la situación de las personas con enfermedad mental es gravísima. La señora Artolazábal, su compañera de partido y antecesora en el cargo, le ha puesto a usted y a esta institución en evidencia al haber retirado la RGI para que las personas con enfermedad mental vivieran en pensiones. Porque ha puesto en evidencia que la Diputación no tiene tampoco recursos de alojamiento para estas personas, cuando es su competencia de esta Diputación. Pero le importa un bledo a esta señora, que ella ya sabía, porque salía de esta Diputación. Y ella ya sabía que aquí había una carencia en materia de alojamientos residenciales para personas con enfermedad mental cuando la ANVIDE toma la decisión de retirarles la RGI. Esto ha abocado a muchas personas con enfermedad mental a la exclusión social, oiga. Es así de duro, porque todo el mundo no viene de una familia con posibilidades económicas. Y todo el mundo no está bajo la tutela de una fundación tutelar, ojalá. Pero todo el mundo no está ahí. Y usted no ha dicho nada de esto. ¿Tampoco ha hablado usted con la señora Artolazábal para decirle para cuándo esa reforma de la RGI que está dejando a estas personas en la calle? Es que las consecuencias son muy graves. De dejar a estas personas en la calle, y personas a las que aún no se les ha retirado la RGI, no encuentran tampoco alojamiento, porque en muchas pensiones y en muchos alojamientos le dicen que ya no les pueden admitir porque el máximo son 2 RGIs por vivienda. Es que esto es un problemón de la pera, y a ustedes es que les da igual. Y llevamos así 2 años. 2 años que la señora Artolazábal y esta Diputación miran a otro lado. Y les da igual lo que está pasando con este colectivo. Y es un colectivo al alza, con el problema de la pandemia y del COVID. Y es que les da igual. 2 años así. Y usted no ha cogido el teléfono y le ha llamado. Oye, Beatriz, esto lo tienes que arreglar ya. Que son ustedes compañeros de partido. Pero ¿qué pasa con la reforma de la RGI? Que no llega, que no viene. Y estas personas no tienen dónde vivir. La respuesta es, no, es que esas pensiones, como no tenían psicólogo, es mejor que estas personas no vayan a esas pensiones. Entonces, mejor que se queden en la calle, debajo de un puente o en la fábrica Fournier, que cualquier día va a pasar algo. Esa es la respuesta que han dado ustedes, denostar esos alojamientos, con muy, muy, muy buena voluntad. Y seguro que muchas carencias, pero no estaban en la calle. Estas personas, muchas corren el riesgo de estar en la calle, muchas están ya. Cada mes, 4-5, 4-5, 4-5, que pierden la RGI, personas con enfermedad mental, con una vulnerabilidad máxima. Y usted ni las ha nombrado, ha echado por tierra todas las intervenciones, además, que han hecho las personas que han intentado defender la gestión de la Diputación en esta materia en el primer punto del orden del día, porque ni ha nombrado estos alojamientos residenciales, no están en su prioridad. Si así fuese, le doy ahora, tiene usted ahora una oportunidad para poner encima de la mesa qué es lo que está pasando, cuál es el rumbo, qué es lo que va a pasar con los alojamientos de enfermedad mental. Ni hacen ni dejan hacer, porque mi grupo, pues también con mucha buena voluntad y seguro que con muchos errores, presentamos aquí unas enmiendas al presupuesto para crear, primero, un programa urgente, urgente de realojamiento de las personas que ahora mismo están en la calle. Nada, se nos tumbó, pero ya veo que tampoco hacen nada. Y luego pedíamos una partida económica, seguro que era insuficiente y estaba planteado no sé cómo. Vale, pero es que ustedes ni siquiera han planteado eso para nuevos recursos de alojamiento para personas con enfermedad mental. Tampoco. Ni hacen ni dejan hacer, porque no conocemos la partida presupuestaria. Díganoslo ahora, si que tiene usted otro punto, si ha traído apuntado cuál es esa partida presupuestaria con la que ustedes van a hacer estas 25 plazas que el Grupo PNV y el Grupo Partido Socialista, muy estoicamente y con mucha voluntad, han tratado de defender como un avance en materia de alojamientos para personas con enfermedad mental. Dígalo, porque pues nos hemos quedado pues muy preocupados con la situación que viven las personas con enfermedad mental. No solo no se avanza, sino que se retrocede.
porque se les quita la RGI y se les condena a vivir en la exclusión social a muchas de ellas, es que da igual, dos años así. Bueno, cuando quiera. Bueno, vamos a ir por partes. Señora Morales, voy a intentar ponerle un poco al día porque veo que usted no lo está. La señora Artolazábal es consejera en estos momentos de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Y la RGI compete a otro departamento, en concreto a la Sailburu Idoia Mendia. No sé si lo sabe. Veo que no, efectivamente. Entonces, se está arremetiendo contra una consejera cuando no es la competente a día de hoy en RGI. Hecha la aclaración, el tema de esas pensiones a las que nos estamos refiriendo, nosotros lo hemos hablado hace tiempo con Alfonso Gurpegi, que es el viceconsejero de Empleo, y con el director de Lanbide, y además el viernes pasado la señora Otero tuvo una reunión muy importante con Sarahuesa, que ahora ya saben que está de directora en Lanbide, en esta etapa actual, y con la red de salud mental, con la directora de salud mental de Osakidecha, para abordar toda esta serie de casos, estos temas tan, tan importantes. Se está tramitando la nueva ley de garantía de ingresos, nos lo dijo el señor Gurpegi, así está siendo, en sede parlamentaria, ¿no? Bueno, pues toda ley, una ley no es un decreto, no es una orden, y es algo que lleva una tramitación importante, pero que se está tramitando, y además nos ha garantizado que estos problemas con la aprobación de la ley va a desaparecer, porque ese cupo de dos RGIs máximas por vivienda va a desaparecer, con lo cual el problema estaría ya totalmente solucionado. Es verdad que a día de hoy pues hay un doble requisito, que es registrar esas pensiones como vamos a decir, recursos de cartera de servicios sociales, pero es que además hay un segundo requisito, que es concertación de plazas. Del caso Etxeayosu, pues ya escucharemos la comparecencia. Nosotros ahí, bueno, pues en su momento pues hablaremos también de ese caso, si usted de ese recurso, de esos cuatro recursos de esa entidad, cuando quieran, pero no me voy a referir a ella, ¿no? Entonces, en relación con la RGI, yo les tengo que decir eso, ¿no? Por otro lado, coincido plenamente con la señora Venceslao, hay que dignificar a estas personas. Es un sanísimo ejercicio hablar con ellas. Yo, cuando estaba en el Gobierno Vasco, tenía la competencia de hacer el recuento cada dos años. Se ha hecho durante la pandemia, en 2020, por parte del Gobierno Vasco, con la participación de 20 y bastantes ayuntamientos, no sé ahora el día de hoy, pero en su día eran 26, estaban todos los grandes de Euskadi, con lo cual la foto era bastante buena, porque ya saben que sobre todo afecta a las capitales, y se detectó ese incremento fundamentalmente en Bilbao por el incremento particular de jóvenes extranjeros no acompañados en calle, y bueno, ahí está habiendo abordajes. Esta misma tarde tenemos una reunión en Lendakaritza interinstitucional sobre el proyecto Euskarri, que es para menores y jóvenes tutelados y extutelados, y a todos los niveles, de vivienda, de empleo, de inclusión social, etcétera, que creo que es un tema importantísimo en el que se está avanzando. Y bueno, señora Morales, nada más empezar he hablado de personas con enfermedad mental o con discapacidad, lo he citado claramente. Claro que me preocupa, ¿cómo no van a preocupar las personas con enfermedad mental? Les hablé en la comparecencia presupuestaria de la dotación presupuestaria en relación con enfermedad mental, tanto en Vitoria como en el caso de Ayala, donde ya hemos hablado con la asociación Asasán del nuevo recurso que se pondría en marcha el 1 de diciembre, que lo cité en la comparecencia, claramente, y estuvo presente, hablando de ese recurso de 6 plazas con atención 24 horas, con una intensidad de atención más importante. Bueno, hablamos de gente que, por desgracia, de gente sin hogar, de gente en calle. En prensa habrán visto recientemente declaraciones tanto del alcalde de Vitoria-Gasteiz como del concejal Armentia,
en el sentido de que se han puesto en contacto con todas esas personas que están en la fábrica Fournier y en otros lugares, en conservatorio, etcétera, que se les ha, por parte del Ayuntamiento de Vitoria, propuesto atención y que han sido rechazadas. Y yo les creo. Y desde luego nos coordinamos con el Ayuntamiento de Vitoria en materia de exclusión, de manera estrecha además, tanto a nivel de direcciones como a nivel técnico. Hemos creado una comisión de trabajo mixta, tal como se firmó en el acuerdo marco, que abarcaba otra serie de temas, y desde luego la intención es mejorar la atención a estas personas. El servicio de valoración de exclusión del Instituto Foral comenzó su andadura en 2018 para aplicar el decreto foral 8/2018, en el que se aprueba la regulación del reconocimiento de esas situaciones de exclusión social en el territorio histórico de Álava. En 2021 se impulsó la coordinación con el Servicio de Inclusión Social del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el seno de ese acuerdo marco, como digo, en el ámbito de la exclusión social, y se ha intensificado este trabajo de coordinación y de derivación de casos. Asimismo, desde el área de intervención social del Instituto Foral se puso en marcha un dispositivo de urgencia para contingencia COVID-19, dando respuesta a necesidades de aislamiento de personas sin techo, usuarias de la red municipal de acogida, y que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no podía asumir en sus servicios. Bien, a nosotros y a nosotras también nos preocupa mucho ese rechazo, esa negativa de algunas personas a recibir ayuda asistencial, a ser alojadas en diferentes recursos. Esto es una realidad. Y la dificultad también de atender a algunas personas con diferentes adicciones, entre las que cabe citar por su frecuencia el alcoholismo cronificado, como bien sabe, señora Venceslao, y la patología psiquiátrica, que puede estar de base o que puede ser sobrevenida, ¿no? Hemos tenido hace recientemente un caso de una persona con un trastorno conductual grave que no se podía seguir atendiendo en el recurso de servicios sociales en que lo teníamos. Hubo que hacer un ingreso en el Hospital de Santiago y en pocos días la compensación fue extraordinaria, pero hablamos de una persona con una descompensación a todos los niveles, con un pie diabético, con una serie de problemas, que al estabilizarlos, pues luego su comportamiento ha sido adecuado y efectivamente la cosa está yendo muy bien. Pero, como les decía, hay veces en las que necesitamos del ámbito sanitario, previamente, lograr esa estabilización a todos los niveles de la persona y entonces poderla asumir por parte de los servicios sociales, ¿no? Hay personas que viven en calle que no quieren ir a albergues. A mí una de ellas, por ejemplo, me decía, no, porque ahí tendría que dormir con el cuchillo en la boca. Palabras textuales. O sea, se fían más de estar en la calle, donde por desgracia pues también hemos visto, ¿no?, que gente que ha dormido en cajeros hasta les han prendido fuego o les han dado palizas. Son situaciones verdaderamente dramáticas, pero no quieren ir. También porque tienen a veces animales y no les permiten ir con sus mascotas, pero sobre todo porque se exige una disciplina, unos horarios, como bien saben, y hay gente pues, que no les cuadra, que no están dispuestas a asumirlo, ¿no? Este tema lo hemos tratado en el último Consejo Territorial Sociosanitario y hemos acordado también una comunicación más estrecha entre Salud, la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que estamos ahí, todas las instituciones representadas, ¿no? Yo creo que con el afecto y con la dedicación profesional que se les puede aportar, si se nos permite intervenir, si se nos permite hacerlo, podemos lograr la inclusión social de estas personas, ¿no? Es nuestro deseo, ¿no? Señora Morales, yo también le he leído declaraciones, porque le suelo leer sus abundantes declaraciones en prensa, de que nos ha tildado de que no tenemos conciencia social, y lo ha repetido ahora mismo. Yo creo que además lo dice convencida, ¿no? Pues yo realmente lamento escucharle eso, porque realmente sí que nos importa y mucho la situación de estas personas sin hogar. No solo porque participamos desde hace años en la estrategia interinstitucional de apoyo a las personas sin hogar, asumiendo nuestras competencias, como lo asumen el Gobierno Vasco en sus distintos departamentos y los ayuntamientos firmantes de esa estrategia, que además son muchos, afortunadamente. Y bueno, yo he aprendido muchísimo del diálogo con estas personas, es sanísimo, es muy sano, y pueden ver cómo han llegado a esa situación de calle, ¿no?
gente que nunca te imaginas en muchos casos que pudieran llegar, gente que tiene sus estudios, que bueno, pues que muchas veces les ha ido mal en la vida, que se ha asociado a un alcoholismo, una patología psiquiátrica o las dos, y realmente pues son casos curiosos, ¿no? Recuerdo el caso de un señor que bueno, pues es bastante culto, que lee muchos libros, que está pidiendo en calle y a la vez le estás viendo que está leyendo literatura de verdadera categoría. Me paré una vez a hablar con él y es un señor muy amable, que incluso limpia mesas en una terraza de una panadería, que a cambio le dan el desayuno, etc. Y tiempo después me lo encontré en pleno mono, no me reconoció, pues le solía ayudar. No me reconoció siquiera, iba por la calle pues pidiendo con urgencia pues para conseguir droga, ¿no? Y es esa transformación. En ese momento no era él. Y es una pena, es un ejemplo, sin más, ¿no? De situaciones que hay en calle. No sé si vieron ustedes, y no me quiero extender, voy acabando. Hay un vídeo muy bonito de cómo en Palma de Mallorca una asociación de peluqueros se dedicaron gratuitamente a transformar en hipsters a gente en calle. Y un señor que aparecía al principio vagabundo, que recibía propinas ayudando a la gente a aparcar el coche, ¿no?, en un parking al aire libre, pues este señor lo transforman radicalmente, le ponen una camisa blanca, va a la terraza donde solía pedir, en un bar, se sienta, pide una cerveza y el camarero no le reconoce, y le conocía desde hacía muchos años, hasta que cae en cuenta cuando él le dice quién es, se emociona el camarero, empieza a llegar toda la gente del barrio, y claro, ya ese es otro señor, ya no tiene nada que ver con la imagen anterior, que muchas veces también nos guiamos de la imagen y no de la persona que hay detrás. Y esto viene a cuenta, señora Mencerlao, por lo que ha dicho, efectivamente hay que dignificar a estas personas, eso ante todo y por encima de todo. Y bueno, como ya les he dicho, y con eso yo termino, pues en el tema de la RGI creemos que con la Ley de Garantía de Ingresos, ojalá salga lo antes posible, se va a solucionar este problema que verdaderamente es acuciante y que lleva años de existencia.